Nosotros el mes de octubre festejamos el mes de la familia, lo cual una fecha del mes se elige para que asistan familias junto a sus niños, todos los niños que asisten al jardín, a compartir. En lo cual hacemos una mateada, compartimos un rico desayuno y lo terminamos con una actividad en conjunto. Uh-huh. ¿Y en qué año? ¿Cuál ha sido esa actividad? Bueno, como están enterados, desde la municipalidad hicieron una convocatoria a la comunidad en participar en la creación de la bandera de la ciudad. Entonces nos pareció una buena idea, ya que festejábamos el mes de la familia, unir estos dos puntos, así que este día se trató de eso. Ahora, la gente vino con una pre-idea, un preconcepto de qué hacer para la bandera. No, lo venían ya escuchando el tema, pero nosotros no le anticipamos nada. Y fueron muy creativos hoy, trabajaron en conjunto, en familia, por salas, uh-huh, y compartieron ese momento, que era lo principal, nuestro objetivo de compartir ese momento en crear la bandera para nuestra ciudad. Claro. ¿Y qué conceptos o cuáles ideas fueron las que priorizaron, digamos? Bueno, nos basamos en las características y en las condiciones que pusieron desde la municipalidad para la creación. Nosotros llevándolo más a ellos para que lo entiendan, fue elegir no más de tres colores, los cuales cada color que elijan nos represente, por ejemplo, el azul del lago, un marrón por la montaña, un sol, el amarillo por el sol, digamos, y a su vez todo lo que ellos reflejen en la bandera nos identifica a nosotros como ciudadanos. Uh-huh. Así que bueno, lograron una propuesta muy, o sea, maravillosa, donde la imaginación, la creación y el amor se vio reflejado en los resultados. Y eso que no trabajaron juntos, sin embargo, las banderas se parecen. Sí, exacto. Estuvieron separadas las mesas y la verdad fue lo mismo, cambiando algún dibujo distinto, pero siempre fueron los mismos colores. Uh-huh. El amarillo, predomina el verde, predomina el marrón, el celeste. Evidentemente el lago y la montaña tienen una presencia muy fuerte. Exacto. En la identidad, ¿no? Sí, 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 es algo que nos representa como ciudadanos carlospacenses, ¿no? Que levantarse todos los días y para donde mires tenemos las montañas. Claro. Nos acercamos a la costanera, donde disfrutamos todos los días y tenemos un lago maravilloso.